Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Buscán desde el Sur en Coffee de la Plaza Foch. Esto es News en Coffee, el programa de entrevistas de La Posta. Como cada mañana, para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy en caliente y muy caliente todavía el bombazo que nos mete, el tercer bombazo en menos de 60 días en la provincia de Esmeraldas. Los organismos de seguridad del Estado se vuelcan a una crisis sin precedentes, inédita en la historia republicana del Ecuador, presumiblemente atribuida al narcoterrorismo, a la narcoguerrilla, a los disidentes del proceso de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 3 soldados perdieron la vida, 3 infantes de marina, 11 están gravemente heridos, uno de ellos en extrema gravedad, en estado crítico. El presidente de la República ha reaccionado con un temperamento bastante fuerte, anunciando que se perseguirá, se capturará a los responsables y se arrepentirán. Esas fueron sus palabras textuales. Se desplaza el Estado al punto de emergencia en Esmeraldas. Estamos hablando de Mataje, en la provincia de la frontera norte. Y el Estado, lo repito, se encuentra en una crisis sin precedente y sobre todo nadie apunta aún a una solución. Esta semana se llevará a cabo, según la promesa de Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, una reestructuración de la Asamblea Nacional, o por lo menos un debate de reestructuración de la Asamblea Nacional, antes de que los señores legisladores entren a vacaciones, porque todos sabemos han hecho una ardua tarea en estos 11 meses. Para hablar de este y otros temas, tengo el gusto de contar esta mañana con una de las asambleístas que sí trabaja. Bienvenida, Mae Montaño, asambleísta nacional por la bancada de Creo. Estimado Anderson, esa presentación magnífica, muchas gracias. Eso de sí trabaja, me encantó. Es que hay que separarlos. Muchas gracias, muchas gracias. Pues de veras aquí para conversar de todos estos temas de actualidad, algunos dolorosos, otros a los que ya nos tienen acostumbrados en esta pelea de, se pelean los, en esta lucha de compadres. Comencemos por lo más caliente. Y usted tendrá amplio conocimiento sobre la situación en Esmeraldas. Me gustaría una primera reacción, luego vamos desilvanando el tema. Como todos los ecuatorianos, conocemos a veces muy parcialmente lo que ocurre. Sin embargo, si me permite un poco graficar una frase que hace pocas semanas, en una entrevista hecha, me parece que por Radio Caracol, al famoso alias Guasho, una frase o dos frases sencillas que yo creo que diagraman muy bien la problemática del Ecuador y lo que está ocurriendo en la frontera. Primero, alias Guasho es un ecuatoriano, no es colombiano. Correcto. Y la presencia de alias Guasho en esta guerrilla, en esta narcoguerrilla, que por lo que él dijo se deja bien claro que es narcoguerrilla, nos grafica bien lo que históricamente ha venido pasando en la zona norte de Esmeraldas, inclusive de toda la provincia de Esmeraldas. El reclutamiento de jóvenes, de adolescentes, para ser formados por las FARC. O sea, eso ha sido histórico, eso desde hace varios años. Tema que nunca ha sido abordado, ni nunca se les ha dicho a los ecuatorianos. Reclutamiento de cuasi niños. El alias Guacho no aparece ayer. El alias Guacho ha hecho carrera. Evidentemente. O sea, que la presencia de este ecuatoriano nos dice que eso ha sido un modus operandi. Alias Guacho nos dice que su grupo surge cuando, después del proceso de paz o de las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, ellos sintieron que esta negociación fue unilateral y que el reparto no fue el correcto. Está claro entonces que estamos hablando de un grupo guerrillero y que estamos recibiendo una herencia de las FARC y del proceso de paz. Y alias Guacho completa entre algunos pasajes de su entrevista, que yo la seguí con todo interés, una parte que me llamó la atención porque en eso deberíamos concentrarnos. Nos dice: nosotros vamos a defender, yo estoy poniendo ya mis palabras porque no tengo el texto aquí, ¿no? Pero vamos a defender nuestra ayuda a los campesinos. Nuestra ayuda a los campesinos. Vamos a seguir ayudando a los campesinos porque ellos sobreviven por la matica de coca.
está claramente identificado cuál es esta relación que han tenido los pueblos de frontera, que han vivido y siguen viviendo en la infinita pobreza, abandonados por el Estado ecuatoriano, en una relación de esta naturaleza y de otros servicios, que sabíamos por los temas de Angostura cuando se develó muchas cosas, en este intercambio que han mantenido estas familias y estos ecuatorianos en abandono en la zona de frontera. Sí, ha habido una relación incestuosa básicamente entre la guerrilla, las poblaciones fronterizas y el narcotráfico. Silencio, nunca se nos ha dicho, nunca hemos conocido un diagnóstico real de lo que está pasando en la frontera desde el Estado, desde la fuente oficial. Pero él nos está diciendo que el narcotráfico es una de las fuentes de subsistencia de su guerrilla y de su relación con los campesinos. No ha querido el Estado ecuatoriano, yo no sé, el presidente tampoco creo que lo ha dicho con claridad, no ha querido calificar cuando eran las FARC, calificarlos por su nombre. Dijeron que no eran unas guerrilleras. Hemos tenido discusiones superficiales, muy superficiales en la Asamblea, donde estos no son guerrilleros, y se les llamaba fuerzas irregulares. Fuerzas irregulares. Hay que exigir, yo creo que ahora en el Pleno yo voy a presentar un cambio de orden del día. No soy amante de las resoluciones porque sé que hasta ahora no han resuelto nada, pero no tengo otra vía para hacerlo, para llamar la atención a que el Pleno tiene que debatir profundamente y que tiene que llamar a las autoridades al Pleno de la Asamblea, no para derivarlo a la Comisión de Relaciones Internacionales, que de paso no funciona. Que no funciona, que está bloqueada. Pero que los ecuatorianos necesitan entender que los asambleístas y que la Asamblea como institución va a tomar las medidas y la intervención necesaria, porque ya es el momento de unificar no solamente acciones, sino que la Asamblea sea capaz de hablar con las personas directamente encargadas para que la visión y el enfoque de las soluciones no solamente guerrillista, ¿no?, que sea integral, que tenga un contenido social y económico profundo, porque ya tenemos un grave problema económico. Me gustaría revisar la participación de los altos organismos del Estado, sus altos representantes, para ir luego a causas y posiblemente a soluciones. El ministro de Defensa, Patricio Zambrano, aseguraba un día antes de que nos estalle una nueva bomba en Mataje, que esta vez tenga un salto mortal, que no era posible saber si iba a haber o no otro atentado, pero que la frontera estaba controlada. ¿Qué opinión tiene usted del ministro de Defensa, Patricio Zambrano, que es, al final de las cuentas, si hablamos las cosas claras, una cuota política del Partido Socialista, sí, y no un experto militar? Muy triste. La manifestación de cómo el presidente Moreno, que al final está recibiendo esto de herencia, ¿no? O sea, esto no es una cosa que surge ayer, entonces es un problema que está ahí y que crece. Y cuando la narcoguerrilla empieza a hacer estas manifestaciones de terror, veamos, de violencia, pero para mí son manifestaciones ya de terrorismo, para llamar a las cosas por su nombre, está defendiendo un territorio que ellos consideran que es suyo para sus operaciones. Pero más allá de eso, también es necesario hacer un llamado a los ecuatorianos. Esto no es un problema de Esmeraldas, este es un problema del Ecuador. Y este es un problema del Ecuador en donde hay gente responsable. Es que se flexibilizaron las normas. ¿Qué pasó con esta guerra casi permanente que mantuvo Correa para debilitar a las Fuerzas Armadas? Porque era un proceso psicológico para debilitar a las Fuerzas Armadas, un proceso psicológico emocional para debilitar a la policía. ¿Qué pasó con las acciones que el Ecuador y el gobierno, por supuesto, debió tomar, o el Estado ecuatoriano, mientras se realizaba en Colombia durante todos esos años el Plan Colombia? Desde ahí viene, desde ahí se dijo, el Ecuador tiene que tomar posiciones y tiene que tener acciones concretas, conjuntas con Colombia, porque si hay una acción militarizada desde Colombia, era lógico que esta gente se iban a replegar hacia la zona de frontera del Ecuador. ¿Hizo algo el Estado ecuatoriano? Bueno, acciones las tomó el presidente Rafael Correa. Para comenzar, desmanteló la inteligencia de los militares, de la policía, ¿no?, y creó una incompetente Secretaría Nacional de Inteligencia que será desmantelada. Nos acordamos de los radares chinos, ¿no es cierto? Nos acordamos de los radares chinos que no funcionaron. Y hay otros temas, o sea, hay una serie de temas. La verdad es que es un tema complejo de abordar. Pero luego, el Plan Colombia, ¿qué fue lo que hicieron?
¿Qué pasó durante la negociación de paz de Colombia? Es que el Ecuador tomó una acción, definió políticas, definió estratégicas. El Ecuador fue garante de esa negociación. Ah, ya. O sea, estaban más interesados en tomarse la foto que en cuidar su zona de frontera, que en tener políticas claras y estrategias claras para defender a su población y a todo el Ecuador en su conjunto, para entrar de una forma seria. Y yo me pregunto, ¿y qué fue lo que hizo el Ecuador y su cancillería y todo el Ministerio de Defensa y etcétera, etcétera? Prestarse para que en el Ecuador se lleve adelante los procesos, las negociaciones de paz con el ELN. O sea, los esmeraldeños populares tenemos un refrán que dice: candil de la casa ajena y de la tuya oscuridad. Estaban más interesados en ser protagonistas de los procesos negociadores de sus amigos que de cuidar la zona de frontera, que de establecer los mecanismos de desarrollo social y económico de una zona y de una población que se muere en la pobreza, pero estaban más interesados. ¿Cuánto le habrá costado al Ecuador? No sabemos, si le costó también algo al Ecuador o si Colombia lo puso todo. La verdad es que ojalá. El presidente nos debe mucho también, ¿no? El presidente ha hecho un pronunciamiento ayer que me parece, esto es un punto de vista muy personal, me parece un pronunciamiento muy correcto, una reacción oportuna. Del momento. Ha dicho, para la coyuntura. Para la reacción de anoche, esto se mide día por día. Pero no nos ha dicho todo. Ha dicho que se va a perseguir, que se va a capturar, que se va a arrepentir. Pero no es todo, ¿no es cierto? Pero ha justificado en la línea maestra que lleva desde el ministro del Interior, el ministro de Defensa y todos los organismos de seguridad, que esto se produce porque están presionando y asfixiando al narcotráfico. Así es. ¿Y eso es suficiente? No será suficiente. ¿Pero se produce por eso? Yo creo que no. Sinceramente yo creo que no, porque lo que estamos viviendo es como el desenlace de un proceso que se ha venido gestando y que está muy, muy metido ya en sí mismo, que tiene raíces. Y lo que necesitamos en este momento es saber cuál es el diagnóstico preciso que las autoridades del Ecuador tienen. Usted decía el perfil del ministro de Defensa. Bueno, el perfil del ministro de Defensa, como el perfil de la ministra de Economía, como el perfil de la ministra de Relaciones Exteriores, todos responden a la línea ideológica del presidente, y no es que esté mal. Rolando Tobar le pregunta al respecto: ¿qué opinión tiene asambleísta de que el Ministerio de Turismo no tenga un ministro que sea o un militar de carrera o un el ministro de Defensa militar retirado? Sí. El presidente nos debe una respuesta, o sea, ustedes ya saben. Pero vamos a ver, ¿usted cree que siempre hemos sido críticos? ¿Usted cree que solamente un militar de carrera se puede sentar en el Ministerio de Defensa? No, civiles también lo pueden hacer, hemos tenido experiencias, pero civiles formados y preparados, porque en la política de defensa y en las estrategias de defensa no se puede inventar, o sea, nadie puede ir ahí no preparado para hacerlo. Hubo en determinado momento la corriente, inclusive internacional, hasta doña Bachelet fue ministra de Defensa de Chile. Pero doña Bachelet, antes de ser ministra de Defensa de Chile, estuvo en el Instituto Interamericano de Defensa en Washington, formándose para poder asumir la carrera de defensa. O sea, los civiles sí, pero civiles bien formados, que entiendan lo que se tiene que hacer de manera inmediata. Jonathan Cuge le pregunta: ¿la solución pasa por poner nuevamente una base militar de Estados Unidos en este país? Tendríamos que discutirlo profundamente. La única cosa que yo ¿Cuál es su postura? La única cosa que yo sé es que en este momento, yo no sé si una base o lo que sea, pero frente a delitos transnacionales, el Ecuador tiene que abrirse al apoyo internacional y sobre todo tiene que exigir que Colombia establezca junto con el Ecuador estrategias concretas debidamente financiadas para poder abordar esta problemática. Y yo le decía, con el tema del Plan Colombia, en el tema de la negociación de la paz en Colombia, cuando se le dijo al gobierno que necesitábamos afrontar con una visión internacional el problema, dijo que el Ecuador no necesitaba nada, porque el Ecuador pues tenía suficientes recursos y era soberano. Ahora nos preguntamos si solamente con la soberanía se puede abordar un problema tan grave y tan profundo, porque sabemos que la narcoguerrilla llega para quedarse. Así que esa es una gran interrogante. Yo creo que hay que abrir el debate sobre eso partiendo del diagnóstico que no tenemos. ¿Cuáles fueron los efectos? ¿Cuáles fueron las ventajas o cuáles fueron las desventajas de la salida de la base? ¡No sabemos! Es un tema que tiene que ser discutido desde la visión del gobierno y de expertos y de la sociedad civil. ¿Cuál fue el efecto? No lo sabemos. O sea, cada uno puede adivinar si se ha aumentado porque en Manta, pero por favor,
O sea, no tenemos información concreta. ¿Propondrá usted hoy un cambio de orden del día para pedir la comparecencia de los ministros encargados de la seguridad del Estado? ¿No le parece que está politizando un tema que es sensible? Han muerto soldados ecuatorianos el día de ayer. No, para nada. No le estamos politizando. Necesitamos unificar a la población. Necesitamos que los asambleístas, que son los representantes de la ciudadanía, no solamente estemos para criticar, estemos ahí primero para escuchar, para preguntar, porque yo no quiero una comparecencia de lujo, o sea, que vayan para lucirse y que vayan para leer el PowerPoint. Exactamente. O sea, la comparecencia tiene que ser esto, un diálogo. Usted ve en los parlamentos del mundo, yo he visto muchas veces en el parlamento inglés, la primera ministra comparecen y establecen un diálogo directo con los representantes. Así se hace, porque tenemos mucho que decir, tenemos mucho que opinar, tenemos mucho que proponer y finalmente tenemos que trabajar juntos. Si hay cambios legales que hay que hacer, si hay medidas de urgencia que hay que hacer, o sea, hay que trabajar juntos. Entonces este es el momento. Yo creo que más allá de que ya dijeron que no tienen que comparecer porque los temas son reservados. Esas son las justificaciones en el país. Cuando no se quieren abordar los problemas, cuando no se quiere entregar toda la información, estos temas son reservados. Sí, sí, como nos hicieron con la deuda. Sí, estos temas son reservados. Y en esa reserva, entonces, pasan también los responsables sin responder al pueblo ecuatoriano. Y dice usted que el presidente Lenín Moreno ha reaccionado bien de momento. ¿Qué espera que haga en los siguientes días y horas? La primera cosa que yo exijo es que se le diga la verdad al pueblo ecuatoriano. La única forma de abordar a fondo los problemas es hablando con la verdad. Si no habla con la verdad, no estamos en nada. Si nos dicen verdades a medias, no vamos a poder abordar un problema que es complejo. Algo dijo sobre la última conversación que han mantenido en Colombia con el presidente. Sí, dijo que se aplicarían las resoluciones de esa conversación de hace más de un mes. Ya. Que nos diga cuáles fueron. Necesitamos, o sea, porque aquí todo es reservado. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Cómo podemos llamar a la unidad en un ambiente de desconfianza cuando todo el mundo piensa que existen cosas pero no sabemos qué son? Entonces yo creo que hay que cambiar ese mecanismo de justificación. Siempre estamos buscando una justificación a los problemas para no verlos de fondo. Y sigo pensando que esta justificación, que yo no sé si se la ha preparado el ministro de Defensa o no sé quién, respecto de, están así porque están reaccionando a nuestras últimas acciones en contra del narcotráfico, es absolutamente incompleto y absolutamente superficial. Es la primera cosa que el presidente está obligado a hacer, a decirnos la verdad, que no significa que nos va a decir cuáles son las estrategias que va a utilizar, es distinto. Pero, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que ocurre? De verdad, ¿cómo un médico podría curar una enfermedad, Anderson, si no ha hecho los exámenes correspondientes, si no ha hecho el diagnóstico respectivo, para definir la medicina, para definir los mecanismos, para definir el tratamiento? Estamos hablando de una enfermedad grave que ya ha hecho metástasis y que pone en inseguridad a todo el Ecuador, porque ahora es en la frontera, pero por Dios. Sí, de momento. Primero el Ecuador es tan pequeño. De momento es en la frontera. De momento en la frontera. Ahorita está en Esmeraldas. Por Dios. Podría ocurrir en cualquier lugar, Dios no quiera. Pero estamos entregando vidas. Estamos dando una cuota de sangre y de vidas de ecuatorianos. El presidente anunció este lunes el fin de la Secretaría Nacional de Inteligencia. ¿Cómo valora usted una decisión como esa? Sobre todo en un momento como este. Yo lamento por el presidente, pero el presidente va a tener que sentarse en serio con sus ministros. Y otra vez le decimos, valore bien a sus ministros y ponga gente capaz, gente que le ayude, gente que no sea un lastre, gente que no sea un peso. Y para concluir lo de la parte anterior, la ministra de Relaciones Exteriores, en este momento caliente de los problemas en la frontera, la señora anda haciendo campaña para estar en la ONU. Sí, ¿no? Y apoyada por el presidente. O sea, presidente, usted no tiene suficientes problemas en el Ecuador con una ministra que además ha demostrado incapacidad en el manejo de los temas internacionales, para que usted la mande con el avión pagado con los recursos de los, por favor. Entonces ahí es cuando tú entras en duda. Y lo de la SENAIN, vuelvo a insistir, siempre me dejan algunas dudas, ¿no? Está bien, todo el mundo ha estado presionando y criticando la presencia de la SENAIN. El presidente dice, la SENAIN se va.
y nos deja incompleto. La Senaín se va y nos dice que no es porque ha estado utilizando mal los recursos, porque ha servido para perseguir a los ecuatorianos. Bueno, ha dicho, lo ha dicho muy elegantemente, un clamor ético de la ciudadanía. Que es para ahorrar, ha dicho, algo. Atendiendo al clamor ético de la ciudadanía. Pero el primer objetivo que dijo es porque necesita hacer por austeridad. Lo primero que nos dijo es que es por austeridad. Y está bien, pero nos tiene que decir mucho más. ¿Cómo se utilizaron los recursos? ¿Cuáles fueron las tareas que la Senaín desarrolló durante este tiempo? Y está bien, y algunos asambleístas, entre esos el asambleísta Carrión del Bloque de Creo, ha pedido que la información, la documentación... Se preserve. Exactamente. Y ya debería el presidente, al concluir la Senaín, pedirle a la Fiscalía que tome acción, pedirle a la Contraloría... Le ha pedido a Contraloría un examen integral de los gastos reservados de la Senaín. Pero todo. También el presidente tiene que decirnos que va a llegar hasta las últimas consecuencias para encontrar los responsables de haber desmantelado a la inteligencia militar, por eso son los resultados ahora, para haber creado una Senaín, un mecanismo, una Gestapo ecuatoriana, para perseguir a los mismos ecuatorianos. Entonces, él tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Y eso esperamos ver del presidente, que no sean decisiones a medias, con piola, ahí, sino que sean concretas y completas. ¿Y qué va a hacer de aquí en adelante? ¿Va a rearmar la inteligencia militar? ¿A quiénes les va a dar? ¿Quiénes van a quedar a cargo de los procesos de inteligencia que son ahora más que nunca fundamentales, importantes y necesarios? Entonces, eso espero el presidente, que nos diga completo, que nos diga la verdad completa, que nos diga las medidas completas, que no nos dé visiones a medias y que no nos diga ahora una cosita y después de un año la otra y después de un año la otra. Para mi entender, frente a la crisis, demasiado lento el presidente. Vamos a pasar de la seguridad, que se mueve mucho, a la Asamblea Nacional, que se mueve casi nada. Yo soy muy crítico con la Asamblea porque me parece que 11 meses para hacerle juicio político a dos políticos que estaban caídos, llegando tarde, y para presentar una ley, que es la única ley de la que pueden sacar pecho, la ley de violencia contra la mujer, y nada más. Y siguen ocurriendo los femicidios, ¿no? Van a cumplir un año y no van a tener que presentar en la rendición de cuentas. Ay, Dios santo. La presidenta de la Asamblea Nacional ha prometido una reestructuración. ¿Su partido está a favor? Claro, claro. Hay una pregunta muy, dicho hace rato, muy directa, se la voy a trasladar porque me ha parecido muy graciosa la forma en la que está redactada. Pregúntele cómo está el reparto de comisiones para esta semana en la Asamblea y cuántos cupos le corresponde a su partido. Yo sinceramente no sé. Yo no soy parte de los repartos, de negociaciones. La gente que me conoce sabe bien. Lo mío es la transparencia. Y cuando yo hablo de la reorganización y de la reestructuración de la Asamblea, lo que estoy diciendo es que la Asamblea tiene que demostrar lo que son las fuerzas políticas representadas ahí. Que no es posible que una fuerza política que obtuvo menos del 40% tenga el 80% en la dirección de una Asamblea. O sea, eso es impresentable. Un CAL que tiene para mí son de lo mismo. 5 integrantes que llegaron por el mismo partido y la organización política. 5 integrantes. De 7. O sea, entonces, la Asamblea tiene que ser esa, tiene que tener esa visión pluralista, también en la toma de sus decisiones, y tiene que representar la equidad de las fuerzas que llegaron ahí, que no es porque los asambleístas queremos, sino porque esa fue la decisión del pueblo ecuatoriano, pues, en las urnas. Entonces, esa decisión del pueblo ecuatoriano tiene que ser representada. Tenemos en este momento el grupo disidente de Alianza País. ¿Pero usted cree que en un momento como este, en el que nada está funcionando, poner patas para arriba a la Asamblea Nacional colabora a reinstitucionalizar este país? Pero si ya está patas arriba. Pero si la Asamblea está patas arriba desde hace rato. Porque en esta confusión de entender que Alianza País lo es todo en el Ecuador, porque Alianza País es el Ejecutivo, Alianza País es el Legislativo, es el Judicial, es todo. Los problemas de Alianza País influyen y ponen patas arriba a la legislación. Y lo que estamos pidiendo es que la señora presidenta tiene que asumir que hay una crisis en el funcionamiento de la institución y esa crisis necesita una salida. Eso es todo. Y en esa crisis, ojalá que la transparencia y los diálogos políticos nos lleven a ganarnos por lo menos en algo la confianza de los ecuatorianos. ¿Usted pudo haberse sentado en el puesto de Elizabeth Cabezas? ¿Por dónde habría empezado?
Lo primero que hubiera hecho es decirle a mi partido, me libero de la disciplina partidista. Me libero de la disciplina partidista porque ahora seré la presidenta de la Asamblea y no la presidenta de la Asamblea perteneciente a un partido político. Es necesario ganar la independencia de la función legislativa en todos los sentidos. Es indispensable para poder actuar y poder resolver los otros problemas. Si hubiese llamado al Pleno, porque es una decisión de la presidenta, es una decisión que tiene que tomar el Pleno respecto de la reorganización y reestructuración y trabajar con las comisiones para que esa reestructuración se dé. No podemos tener comisiones antes, fundamentales, paralizadas. Antes de ahondar en eso, a mí me queda una duda después de los acontecimientos de las últimas semanas. Usted sale un domingo por la noche, en hora 25, con Andrés Carrión, debatiendo férreamente con César Ron. Sí. Y defendiendo la imposibilidad de saltarse del artículo 121 de la Constitución y nombrar vía pleno un presidente de la Asamblea. Usted defendía que debían subir los vicepresidentes, sus palabras textuales, porque leyó varias veces el artículo. Sí. El martes por la tarde, usted era candidata a la presidencia de la Asamblea. Le voy a decir dos cosas con la claridad que me caracteriza. Primero, yo no estaba defendiendo la imposibilidad de elegir al presidente. Estaba diciendo que lo que debería hacerse en ese caso frente al 121 era cesar a todos los integrantes del CAL para reorganizarlo completamente. Que no porque solamente, tal como está el artículo, solo permitía el ascenso de los vicepresidentes. El artículo. Sin embargo, Anderson, cuando usted analiza completamente, la discusión es, el 121 te dice eso de la Constitución, pero tienes dos artículos en la ley orgánica. Que al día siguiente, el lunes, cuando nos pusimos, porque dije, tenemos que, antes de tener una candidatura, pues yo no era candidata, si no hubiera tenido claro cuál era la posición legal de la Asamblea. Analizamos la ley orgánica de la función legislativa y frente a la atribución que le da la Constitución, la ley orgánica tiene dos artículos que se refieren a eso. El 18, donde establece todos los mecanismos de cesación, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos los mecanismos de cesación y donde al final determinaba que la Asamblea tenía que elegir si era cesado el presidente o un presidente. En el 16, en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, encontramos la explicación real al 121. En el artículo 16 de la Ley Orgánica, el legislador toma el artículo de la Constitución y lo desglosa. Y dice con claridad, en el caso de ausencia definitiva, los vicepresidentes, o el que esté, no, el primero o el segundo, subrogarán al presidente. Y a renglón seguido dice, que en caso de ausencia definitiva, o sea, la sustitución no es permanente, no es permanente, no lo pone así, pero dice, en caso de ausencia definitiva, el pleno elegirá, o sea, esta subrogación. Pero entenderá que fue chocante para algunos ver su contradicción pública de domingo a martes, ¿no? Pero vuelvo a decir, sigo entendiendo que lo que cabe y lo que cabía era haber cesado a todos los integrantes del CAL. Eso era lo que yo discutía. Yo no decía que la Asamblea no pueda elegir a su presidente. Siendo el 121 esto, pero luego, complementando este análisis con el 16, entonces, sí, porque el asambleísta, el legislador, sí tiene constitucionalmente la potestad, al elaborar su propia ley, de interpretar la norma constitucional. Entonces, el debate era si el contenido del 121 era ese o no, era ese. ¿Que se complementa con lo que dice la ley orgánica en el artículo 16? Sí. Hay un juicio político en camino al fiscal Carlos Baca Mancheno. ¿Cuál es su postura? Tengo la sensación de que el juicio político a Baca Mancheno no tiene defensa. O sea, sería como impresentable, yo creo, ¿no? Porque es un huérfano de la política, porque no lo quiere el correísmo, no lo quiere el morenismo, no lo quiere la oposición. A mí me parece no hace eso un buen fiscal. A mí me parece que va a seguir el destino de Ochoa. Pero le pregunto, ¿no sería bueno para este país que a un fiscal general no lo quiera ninguna de las clases políticas en la Asamblea? Sí, pero es que él está demasiado ligado al correísmo y no ha tomado las decisiones. Mire, todavía esperamos, Anderson y pueblo ecuatoriano, todavía esperamos entonces, la lista de los implicados en el caso entonces, Odebrecht. Imagínese usted. Cada vez que hablo con un legislador que apoya este juicio político, me pregunto si la razón para llevar a juicio político a un fiscal general de la Nación es que haya sido correísta. No, lo que digo es que ya la gente, él no puede quedarse ya en la posición. Él tiene
Hay suficientes elementos, precisamente por eso surge en este intercambio de criterios con el mismo presidente de la Asamblea, todas las denuncias que ha hecho la misma subrogante. O sea, elementos suficientes para llevarlo a un juicio político existen. ¿Que se lo va a censurar o no se lo va a censurar? Bueno, ya veremos. Yo creo que se lo va a censurar. Lo que digo es que un fiscal no solamente tiene que ser una persona proba, no solamente tiene que haber demostrado su honestidad. ¿Y qué decimos de un fiscal que está en entredicho respecto de un informe de la Contraloría por su rol en una comisión tan importante como fue la del 30S? Pero además, un fiscal tiene que tener la confianza de los ecuatorianos. Y el fiscal perdió hace rato, casi que desde que inició, sin esa confianza que tienen que tener los ecuatorianos en su representante, porque su fiscal es el defensor. Yo no soy abogado del fiscal, pero me pongo del otro lado. Este fiscal llevó a la prisión a Jorge Glass cuando era vicepresidente en funciones de este país. Todo ha hecho ambientes. ¿Qué más queremos? Que saque la cabeza de Jorge Glass y la ponga en plaza pública. ¿Qué más queremos? El fiscal debió llamar hace rato, pero hace rato, a Correa. En todos los casos que están en investigación. Correa ha dado 6 declaraciones. Dos aquí, 4 en la embajada. Por favor, hay suficientes elementos para que Correa ya esté iniciado en un proceso serio. No, para nada. Pregúntele al fiscal dónde está la lista de la que nos habló en el caso de Brecht. Nos habló de una lista en donde estaban funcionarios, lo volvió a ratificar en su famosa comparecencia, pero como no había cómo hacerle preguntas, en su famosa comparecencia nos volvió a decir que hay funcionarios de alto nivel, alguna vez nos dijo con fuero de corte inclusive, que estarían involucrados. ¿Dónde están, pues? Bueno, ahí está Carlos Poli. ¿Nos ha dado la lista? Ya en un caso de Poli construcción. Poli ya, antes que él empiece ya se fue, o sea. Desde antes nos está diciendo esa lista. Hasta ahora no conocemos la lista de estos implicados. Así que Vaca le debe mucho al país. La verdad no da ya ni la confianza. Si se va Vaca y tiene que irse, Tania Moreno resuelve sus líos con el Consejo de la Judicatura, ¿será posible? ¿Usted confiaría en una fiscalía subrogante de Tania Moreno? No. Yo he pedido que si, como la Asamblea es siempre muy lenta en los procesos, aunque parece que hoy habrá una reunión del CAL para definir el inicio del juicio político, pero como siempre es muy lenta en sus acciones, yo he pedido que con todos estos elementos que se han dado, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, yo creo que tiene ya elementos suficientes para evaluar no solamente a Vaca, también a la subrogante Tania Moreno, y al presidente del Consejo de la Judicatura, Yalc. Ellos tienen muchas denuncias, muchos temas. La fiscal subrogante Tania Moreno ha pedido ser escuchada por el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta tarde se resuelve eso, porque como está un pedido de cambio de orden del día y una posible resolución al respecto de su comparecencia, no esta tarde, no. Hoy es miércoles, ¿no? Ando perdida. Mañana, en una sesión de mañana en la tarde. Sí, sí. Se decidirá sobre esa resolución porque su comparecencia es ante el Pleno. Tú te preguntas de estas altas autoridades que ahora están sacándose las cartas bajo la manga. Eso significa transparencia de altos funcionarios. Y uno se pregunta, oiga, fiscal Vaca, si usted conocía tantas cosas sobre Serrano, ¿por qué no ha tomado las acciones? Si usted tiene constitucionalmente la potestad de abrir procesos de investigación de oficio. Pero de oficio. Y la subrogante dice ahora que tiene muchas cosas que decirnos. Bueno, habrá que escucharlas para ver qué tiene que decir. Pero tú te preguntas, ¿y por qué no va ante la justicia y presenta todos esos casos y judicializa? Pero se da cuenta que este es un estado acéfalo. Dios mío. Tenemos un legislativo que tuvo que tumbar a su cabeza. Una procuraduría que está en subrogancia. Sí. Una superintendencia de comunicación en subrogancia. Una contraloría en subrogancia. Sí. Una fiscalía que puede quedar en subrogancia. ¿Y ahí, a qué país nos han llevado? Sí, ¿a qué país nos han llevado? Y este sí es el desenlace de 11 años de desgobierno en la práctica, de haber tenido todo represado a través de mecanismos autoritarios, a través de los mecanismos para callar a los... Ahora entendemos, lo entendimos siempre, pero ahora como que quedó más claro por qué querían acallar a los comunicadores independientes. Ahora está clarísimo por qué perseguían a los medios de comunicación independientes. Y ahora, con estos soplos de, por lo menos, de libertad de expresión, vemos cómo empieza como a destaparse toda esta podredumbre que existe, ¿no? Entonces, resulta tan doloroso que en una situación tan crítica como la que hablamos en la primera parte,
tengamos que enfrentarnos con una institucionalidad deshecha. Han tenido 11 meses un país en crisis por delante. Han tenido 11 meses como Asamblea Nacional, un país en el que sabían que había una crisis económica, una crisis de seguridad en camino, una crisis política y de institucionalidad. Exactamente. Y sin embargo, 11 meses se han pasado peleando a ver quién es el partido que tiene la mejor idea y ninguno a la final tiene los resultados. ¿Cuándo se van a poner de acuerdo en la agenda legislativa mínima? Ah, pues, esa sí es una buena pregunta, pero yo le voy a contestar diciéndole a Anderson, la pena del Ecuador y el dolor que tenemos los ecuatorianos es que todas estas autoridades que han sido denunciadas por corrupción, por inoperancia, sobre todo por corrupción, por grandes actos de corrupción, les cuesta irse, les cuesta renunciar. Yo digo, en otros países, por cosas hasta menores que esa, porque que le descubrieron la infidelidad a un alcalde. El vicepresidente de Uruguay renunció por $2,500. Por ahí unos alcaldes que los encontraron en un acto de infidelidad, ¿no? Han renunciado. Otros hasta se han suicidado. Pero aquí yo les digo... Dale ideas malsanas, asambleísta. Por favor. Después la van a acusar de azuzar la violencia. Otros salen a pedirle perdón al pueblo ecuatoriano, pero aquí tienen el descaro y la audacia, primero de negar, todos son inocentes, o sea, nadie es responsable. Después no quieren renunciar, porque están tan pegados al poder para garantizarse la impunidad. Si renuncian como Guillaume Long después de cobrar el décimo. Ah, pues imagínate, y cuando ya no sirven, pero absolutamente para nada. O cuando ya saben que se fueron a Miami y desde allá mandan su renuncia. Y por ejemplo, en este momento, si los políticos fuésemos un poquito más responsables, los presidentes de las comisiones frente a esta crisis deberían de haber puesto, por favor, los señores del CAL. Sí, tenemos que reorganizar esta institución. Ponemos, o sea, me parece mucho más digno. El fiscal ya debió... Pero no, nos tienen acostumbrados a esta indecencia. Dos preguntas finales de la audiencia. Asambleísta, ¿qué se puede hacer con la tabla de drogas? Fue una promesa presidencial, fue una propuesta de oposición y de gobierno. Todavía no se soluciona. Pasa por la Asamblea Nacional. Sí, tantas cosas que pasan por la Asamblea Nacional y que no se han tomado y que pudieron tomarse. Hay algunas que ni siquiera deberían pasar por la Asamblea y que las podría tomar el presidente a través de un decreto. Por ejemplo, en lo económico, el presidente tiene un decreto bien guardado en su gaveta, que es el tema de, a través de un decreto, se eliminó el límite de la deuda pública. Sí, decreto 1228. Es un decreto. ¿Por qué? ¿Por qué no ha derogado el presidente ese decreto? Porque tendría que ir a la Asamblea a pedir autorización. Ah, ya. Presidente, ayer nos dijo que la SENAIN se va y la SENAIN fue creada por ley. Está en la ley de seguridad, está bien. Usted ya da la orden, se supone que sus grupos que siempre han defendido la ley de seguridad, el código de seguridad, en donde estuvieron más interesados en crear una guardia pretoriana para Correa y los funcionarios públicos, en lugar de atender los temas de la frontera. Presidente, ¿por qué no manda enseguida esa reforma a la Asamblea? ¿Y por qué ayer mismo no nos dijo que por austeridad la Supercon se cierra, pues? Y nos mandaba enseguida una reforma para terminar con eso y otros temas de la ley de comunicación. Acuérdese que la reforma a la ley de comunicación también la ofreció el presidente. Han pasado 11 meses y ya es momento. Y están presentadas esas reformas desde el ámbito legislativo. Decía Cruz de Ecuador ayer, que es muy gracioso. Han pasado 11 meses y lo único que ha cumplido el presidente son años, que los cumplió el lunes. Imagínate. ¿Y comentario final? ¿Y la celebración? Pati Guerra, más un comentario que una pregunta. ¿Están ustedes al tanto de que en la Asamblea hay asambleístas que inventan puestos para cobrar sueldos adicionales y algunos les piden a sus asesores y colaboradores que les paguen mensualmente parte de su salario, en algunos casos hasta el 80%? Yo no lo conocía, Pati, pero si tienes información más detallada, te lo agradecería. Sí. No sé si a lo mejor usted lo conoce. Yo no lo conozco, porque si lo conociera, podemos. La única cosa que yo digo siempre es que para denunciar uno tiene que tener fundamentos y bases para hacerlo, porque tampoco nos podemos lanzar. Digo, si tienes algo de documentación, ocurre, Pati. Exactamente. Encantado de la vida, encantado. Yo me pongo en las órdenes. Encantado. Ahí estaremos para ayudarle a Anderson en esa tarea. Oiga, se van de vacaciones. Y tengo que aprovechar esto para felicitar a la Posta el gran trabajo que están haciendo para dejar en evidencia, sin miedo, porque usted sabe, cuando se dice la verdad, también hay ataques de todas partes, sin miedo.
sigan en eso porque es lo que estamos necesitando. Muchas gracias, May. Un periodismo independiente. ¿Se van de vacaciones este lunes? ¿En plena crisis de seguridad? No deberíamos y por eso es necesario debatir esta tarde. ¿Cuál va a ser el rol de la Asamblea en esto? Además de tapar. Porque yo decía que una Asamblea independiente era muy importante, sigue siendo muy importante. Porque ¿cómo fiscalizar a tu propio gobierno? ¿Cómo fiscalizar? Se puede. ¿Cómo fiscalizar a tu gobierno de antes y a tu propio gobierno? No es fácil. No es fácil, pero se puede. Tampoco es imposible. Ha funcionado en otros parlamentos. Pero ese es el gran reto que tiene la señora presidenta y sus acciones dirán. No vamos a criticar antes, esperamos el tiempo pasará y veremos. Y veremos, pero a veces ese tiempo nos pasa factura también. Pati Guerra, encantada, les envío información, te lo agradezco, Pati. Ya le pido a alguien de producción que te contacte y te dé mi información. Qué bueno. Este es el punto final de la conversación con Mae Montaño, asambleísta nacional por la bancada de Creo. Oiga, ¿va a seguir usted afiliada, Creo, en las próximas elecciones? ¿Y por qué? ¿Por qué esa pregunta? Usted siempre se la nota muy distante de su partido. Esa sí es una papa caliente. A ver, cuénteme, ¿cómo me ve? A ver, no, yo se la he robado a alguien que me la ha mandado a la audiencia y hago, me quedo bien con las preguntas. Se la ve muy, muy distante de las decisiones de su partido. De hecho, recuerdo que en la última entrevista que tuve con usted en este mismo espacio fue crítica de las decisiones, por ejemplo, los acuerdos políticos electorales que hicieron Guillermo Lasso y César Monge al frente del partido. Y siempre seré crítica. Siempre tendré ¿se siente cómoda una, en Creo? Una posición crítica. A veces sí. A veces sí y otras veces no. O sea, a veces sí. Por ejemplo, yo creo que fue una muy buena decisión del bloque y de la directiva nacional de Creo, haber asumido una postulación que no nació de ellos, sino que nació de un pedido de la gente a través de las redes. Eso sí era un pedido a gritos de la gente en las redes, más allá de la militancia de Creo. Haberse sintonizado con la gente fue una buena decisión. Y yo les dije, no, podría no ser Mae Montaño. De pronto ese fue el nombre que me asomó, pero sonaron otros nombres. Y yo les dije, más allá de que sea Mae Montaño o de que sea de Creo inclusive, cualquier persona que hubiese sido de la oposición y que Creo hubiese decidido apoyar, era bueno. Lo que para mí hubiese sido impresentable, digo para mí, no soy nadie para criticar a los otros, hubiese sido impresentable, es que Creo hubiese decidido apoyar a Elizabeth Cabezas. Y en ese momento, mi actitud crítica hubiera estado ahí. Hubiéramos apoyado al general Yandú, a cualquiera, de cualquier partido, social cristiano, suma, de cualquiera. Yo les dije a mis compañeros, si nosotros entendemos que alguien de la oposición puede ser capaz de captar estos votos que necesitamos para llegar a la presidencia, no porque yo quiero, sino porque la gente lo está diciendo en las redes, porque la gente quiere un cambio en el manejo de la Asamblea. Y es hora de entender lo que pasa a través de las redes, de ese mecanismo libre que tiene la gente y que usted mismo está utilizando, Anderson. Es un mecanismo efectivo de comunicación de una ciudadanía que dice, nos cansamos de ser observadores, y ahora queremos ser protagonistas y somos capaces de ordenarles a ustedes, nuestros representantes, que queremos este cambio. Eso hizo bien, Creo, más allá del nombre y más allá del apellido también. Qué gusto, señorita Montaño. Me encantada. Siempre un placer. Gracias a ustedes también por conectarse, por comentar, compartir. Compartir es muy importante para nosotros, así que se lo agradecemos como el que más. El país vive una crisis sin precedente en seguridad. Es el momento para algunas reflexiones. Las primeras reflexiones deben de venir desde el gobierno nacional, que hereda una crisis. Sí, eso los exime la responsabilidad del desquiciado que decidió desmantelar la seguridad del Estado, los organismos de inteligencia, descabezar al ejército y al comando conjunto de las Fuerzas Armadas de este país. Los exime de aquello, pero no los exime las responsabilidades de las decisiones que tomen a partir del 27 de enero cuando nos reventó la primera bomba en San Lorenzo. La primera reacción del presidente Lenín Moreno es positiva. El Estado no puede amilanarse. Debe de pasar de la reacción a la acción, a la ofensiva. Y esto debe ser una solución integral que tenga en cuenta, por supuesto, una coordinación con el Estado colombiano, que es parte de este problema. Debe también tener una reacción y una reflexión en la oposición de este país, que no puede buscar en un momento de crisis de seguridad un momento de protagonismo para posar en las fotos y salir en las portadas de los diarios. Las preguntas, las comparecencias, las interpelaciones a los ministros encargados de la seguridad deben estar enfocadas en dar soluciones más que problemas. Y por supuesto,
No podemos terminar un comentario sobre esta crisis de seguridad sin aclarar la responsabilidad que tiene el inepto de Romy Vallejo, que fue inepto hasta antes de que murieran 3 soldados en este país. Inepto porque era su obligación como secretario de Inteligencia, cuando estaba a cargo de la Secretaría, tener información para que esto no pasara. Después de que hubo muertos en este país por una bomba que no detectó nuestro organismo de inteligencia, no solo es inepto, es cómplice. Que esto no vuelva a ocurrir. Nos vemos aquí mañana. Otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador.